Eh, bueno, pues buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo soy Patricia Orrillo y os vengo a hablar de eh, Wikisfera, un grupo de aprendizaje que nació en 2015 en el desaparecido Medialab Prado. Eh, cuando hablamos de la historia, y hablamos de la historia cuando hablamos de Wikipedia, eh, hacemos una, un recuerdo al pasado y nos damos cuenta de que se nos ha contado desde una perspectiva única la enciclopedia como lugar en el que estaba todo el conocimiento, que quien escribiría ese conocimiento, escribían fundamentalmente los hombres. Eh, estos hombres establecían además cuál era la verdad. La verdad como algo que no se podía cuestionar, que nadie hemos cuestionado. Todos hemos aprendido la historia desde una perspectiva única, vertical, incuestionable. Llega el siglo XXI y nace una enciclopedia que está creada, concebida y que en papel eh, nadie se imaginaba que iba a poder realmente ser algo importante, pero 21 años después creemos que ya es un elemento que parece que ha entrado en nuestras vidas y que se queda. Y es Wikipedia, la enciclopedia libre. Una enciclopedia que nace con una voluntad eh, abierta, libre, gratuita, para acercar el conocimiento a todo el mundo. Pero es una enciclopedia que igualmente nace con problemas, con sesgos, porque no deja de ser una réplica, una estructura que, de alguna forma, replica los sesgos que tenemos en la sociedad. Sesgos que tienen que ver con una perspectiva occidental, europea, blanca, eh, y que, bueno, por supuesto, en el ámbito de los hombres y las mujeres también existe un sesgo muy amplio. Esta frase la han repetido muchas veces a lo largo de estos últimos 21 años cualquier persona que se acercaba a Wikipedia y decía, sobre todo esto yo lo he oído mucho en España, en otros sitios a lo mejor menos, no te puedes fiar de Wikipedia porque la, quiere, la puede escribir cualquiera. Hay un desprecio hacia esta visión del cualquiera. Yo hablo siempre de que es la revolución de los cualquiera la que... Conseguido que Wikipedia se ha convertido en el referente eh, cultural y, y de, digamos, de aproximación al conocimiento libre hecho por personas de todo el mundo, voluntarias de todo el mundo. Pero hay una pregunta también importante y es que realmente la escribe cualquiera. Eh, esto es una cifra que, aunque es de 2017, he ido comprobando que no ha ido cambiando en estos últimos años. Existen 4.500 editores, aquí hablamos de Wikipedia en español, cada Wikipedia es independiente a nivel idiomático y tiene su propia comunidad. En el caso de Wikipedia en español hablamos de 4500 editores y bueno, ya sabemos que hay unos cuantos millones de eh, hispanohablantes en el mundo. Esto es una proporción bajísima, hablamos de un editor por cada 8 millones de hablantes, es una barbaridad. Es decir, al final hay una élite, una élite muy reducida que es la que estamos eh, construyendo ese conocimiento libre. Cuando hablamos ya y aterrizamos en el tema de género, que es el que yo trabajo principalmente, nos encontramos con un problema enorme, y es que menos del 13% de las personas que contribuimos en Wikipedia somos mujeres. Es una proporción que a mí me parece peligrosísima porque si ya sabíamos que había problemas históricamente, vemos que incluso una herramienta nueva, con otra perspectiva y desde otro siglo sigue teniendo un problema. Es que no estamos las mujeres, no estamos en la parte de construcción y desgraciadamente. Eso repercute también en el tipo de conocimiento. Hay una serie de investigaciones que se han hecho para saber por qué no estamos las mujeres de forma masiva. Hay muchos elementos que tienen que ver con inter la interfaz de lo que era Wikipedia. Ahora se puede editar desde un, eh, un elemento visual, pero antes era código. Eh, hay una comunidad hostil que es, que es refractaria a que entre nueva gente y más si somos mujeres. Eh, bueno, existen toda una serie de problemáticas que se han analizado y que se han intentado eh, cambiar para que haya más integración de mujeres en el ámbito de Wikipedia, pero todavía hay una que es importantísima y es que no tenemos el mismo tiempo libre que la mayoría de los hombres y esto es así. El, el hecho de que seamos pocas hace que el, con, el contenido relacionado con mujeres también sea menor y estamos alrededor del 20% de biografías. Esto se replica prácticamente en todas las Wikipedias por idioma, con lo cual es un tema que parece que es de toda la estructura social, no solamente a Wikipedia en español. Hay una invisibilidad en la vida pública que repercute en que tampoco sea fácil construir biografías de mujeres en Wikipedia, con lo cual tenemos una serie de problemáticas. Además, las que existen, las biografías que sí que están, tienen otros sesgos que tienen que ver con cómo nos describen en, en, en la historia. Somos las mujeres de, las hijas de, las madres de. Nuestra vinculación afectivo eh, familiar a, a los hombres, que son los verdaderamente importantes, es la que marca, parece ser, muchas de las biografías de mujeres que están en Wikipedia. Eh, también somos las musas, no somos las que generamos conocimiento, somos musas, somos amateurs, no tenemos capacidad para crear conocimiento, al parecer, de una forma autónoma. Eh, y, por supuesto, se nos valora por nuestra apariencia física, cosa que no ocurre en ninguna biografía de hombre, o bueno, en pocas. Hay problemas para crear biografías por esa invisibilidad que tenemos las mujeres en la vida pública. Es decir, hay una parte de miedo a ser juzgadas y tenemos que luchar para que eso también cambie por parte de los medios. Somos más de la mitad de la población mundial, pero aún así no tenemos una representación parecida en un entorno como Wikipedia. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo en 2015 creo Wikisfera para trabajar sobre estas temáticas, ver cómo incorporar a nuevas personas, perder el miedo a contribuir en un espacio como Wikipedia. Y creo un encuentro semanal que sigo repitiendo desde 2015 para que la gente que quiera venga y cree. Igual que existen otro tipo de encuentros para, para hablar y aprender cosas, rompiendo también la figura de profesora eh, aprendiza y de, 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 hablando de, una, de un aprendizaje colectivo. Aprendi, aprendemos todas de todas. Tenemos con la pandemia la parte también virtual y eh, juntas podemos hacer muchas cosas y es tomar conciencia también de que. Somos parte de esto, que podemos eh, entrar en Wikipedia y editar, que no se va a romper Wikipedia porque este miedo existe, porque las mujeres también hemos aprendido a que no debemos jugar. Eh, tenemos que seguir intentando entrar. Eh, Creemos también entre cada grupo su propio grupo de aprendizaje, como ha ocurrido en este caso compañeras de Lisboa, eh, otros grupos en Madrid que están haciendo este tipo de aprendizajes también por su propia cuenta, o incluso aquí en Aragón, que se ha creado un grupo y que está en funcionamiento. Y esta frase que la me gusta repetir, y es que nadie hablará de nosotras si no estamos en Wikipedia, puede parecer muy exagerado, pero yo creo que es real. Muchas gracias.